Buenos días, saludos. Hemos llegado a estas ruinas que tienen casi 100 años de construcción. Estas ruinas son los vestigios de mis abuelos. Vamos a contar una historia que, para que quede registrada hasta donde se pueda en la nube. Miren cómo es fuerte el viento de este lugar. Este lugar originó a nuestra familia. Vamos a recorrer cómo eran estos sitios. Antiguamente construían en adobe, miren. Esto era como una especie de organizador, de un estante. Claro que esto es traído de la costa. Pero aquí recuerdo de pequeño haber visto tacitas de comer, comida, alimento, que se guardaba. Igual que aquí, miren, aquí también es uno similar. Y acá otro. Esto de verdad es parte ya de la historia, de lo que han quedado ya en forma de ruinas. Solamente tenemos de esta forma. El piso también nunca se usaba de cemento. Miren las maderas, estas maderas deben tener tanto tiempo. Y como queda solo recuerdos, solo ruinas, es bueno ver también de vez en cuando, ver de dónde venimos. Vamos a pausar un instante para que se vea, porque la luz está fuerte. Miren, aquí está otro organizador, pero lleno de montecito que ha crecido. Por acá también, miren, este es uno más alto. Este sí entra un machete aquí. No lo voy a olvidar ahí. Lo voy a sacar porque si no. Pero como les digo, nuestra familia migró hacia la costa hace mucho tiempo ya. Estas paredes han quedado aquí, casi perpetuas. Vamos a pasar para ir a otro sitio, ver este lugar desde lejos. Miren este pedazo de pared, ya mismo se cae. Ahora estamos viendo por fuera esta casita que ha quedado ya en forma de ruinas. Y vamos a ver otra que está aquí cerca. El viento está fuerte, está soplando. Agosto, fines de julio, todo agosto y septiembre son tiempos de mucho viento. Y por eso van a ver que las pajitas, todo el pajonal es agitado por el viento aquí. Vamos a entrar a esta ruina por dentro. Primero lo vemos por fuera, miren. Esto, como les digo, tiene muchos años de construcción, alrededor de 100 años quizá. Miren, las paredes todavía se quedan así. Está bien iluminada porque hemos guardado pajita aquí. Y el piso de tierra todavía, las paredes de este adobe. Y miren, hay insectos por aquí, veo hasta abejitas. Miren, esta casita fue hogar de una familia. Allí está la puerta de salida. Esperamos restaurarlas, pero por ahora nos toca hacer un reconocimiento de cómo está ahorita, cómo ha quedado estas paredes. Ya, aquí pueden dormir animalitos. Esta paja es bien caliente. Esta pajita se usaba para cocinar como combustible, como se usa leña en la costa. Esta pajita es un comburente poderoso. Yo recuerdo de pequeño que se hacía eso, se usaba y se consumía rapidísimo, y había que poner esto y la otra paja que ya les voy a mostrar. Sí, miren, ahora es poco que se usa ya para combustible, se usa más bien para otros propósitos, como fibra. Se hace colchón también de esto, un colchón bien calientito y suave. Sí, vamos a pausar para seguir comentando otras cosas. Miren esta ventana. Le hemos puesto rocas para seguridad. Pero cuando fue construida, miren de cuántos años tendrá esto. Como les digo, esta construcción es recontra antigua, antes de que uno nazca. Tiene dos generaciones de atrás. Y desde ahí se hubiera visto todo el panorama hermoso que se ve. Miren, ahora se ve desde esta puerta. Al fondo está el pueblo. Al fondo está el gran cañón del Toache, unos arbolitos que hemos sembrado, la vía E30, la ruta de la prosperidad, y por allá otra comuna que se llama Talaca. Pausamos. Estamos en la parte exterior de estas ruinas abandonadas, que era
la forma en que se construían las casas, las viviendas hace mucho tiempo. Ahora ya las hacen de cemento, con losa, pero así eran antiguamente, miren. Vamos a irnos por otro lado. Escuchen el silbido del viento, ojalá deje. Y miren cómo les agita a las pajas. Un hermoso paisaje, pero un frío tremendo. Pero no es nada comparado con el frío bajo cero. Es fuerte el viento, de verdad. En otros tiempos se arrancaba esta pajita y esta era el combustible para cocinar. Esto quema inmediato, así que había que tener montículos enormes de paja de la otra fibra que les mostramos. Pausamos para seguir viendo algo más y nos despedimos de este cortito recorrido por la historia. Y vivieron nuestros abuelos. Y el viento está fuerte, pausamos. Este muro enorme con la ventana sellada y la puerta también cerrada provisionalmente, miren. Tiene unas bases de rocas. ¿De dónde habrán traído? Porque esta zona no es de tan roca. Ah, de por acá hay una ciudad alta donde hay una mina de piedra para muchos propósitos. Miren, allá está la casa. Esto es una cosa muy ingrata de mostrarla, porque hace algún tiempo alguien incendió el pajonal y se quemó hasta los pinos. Y estos pinos son los que están tratando de sobrevivir luego de ese incendio. Hemos vuelto a sembrar algunos y vemos que se está recuperando uno que otro, pero no creo que se recupere todo. Esto era hermoso, ver árboles ya enormes. Pero están así ahora. Venimos de estas casitas, de estas ruinas. Chao. Ahora vamos a caminar hasta ese pico. Hasta ese pico vamos a caminar. Con el viento que suena. Miren cómo hace agitar las ramas. Allá está un pico enorme. Este pico aquí interno se llama Punta Loma. Y aquí allá detrás de estas ramitas, allá, Curiquingue Loma ese. En el camino hacia el cerro nos encontramos con esta llama. Miren esta llama. Tiene que estar amarrada porque si no se escapa la sinvergüenza. Ya está la mamá o papá. Hemos caminado un trayecto alejándonos de estas ruinas. Estamos agitados. Miren cómo come este bandido. Tremendo, pero vamos a avanzar. Miren, vamos a llegar allí arriba. Vamos a llegar caminando. Hemos llegado al pico con este viento tremendo. Estamos descansando mejor. Ojalá escuchen una banda por ahí, pero es una banda de música, no banda de las malas que se han proliferado en otras partes del país. Y afortunadamente aquí, en estas comunidades, están limpios de esa maldad. Y por eso les invito a proteger la pureza de esta cultura, de estas comunidades, de la gente que vive aquí, que tiene un corazón sano, un espíritu de bien. Eso. Hemos llegado, me senté un ratito. Vamos a caminar un ratito más ya para cortar este video y que escuchen a lo lejos la banda. Sí, chao, chao. Nos vemos en el próximo video. Estamos aquí en